otro podcast más. Ah, que ya toca. Sí, de esos podcasts de soporíferos, de esos de ir a dormir. Eso que Calde se pega ahí en los sueños. Esto, uno de los buenos. ¿Y para eso me despertáis? Bueno, si quieres te despertamos a la siguiente. Vale, sí. Venga, va, tú duerme. Bueno, pues ya estamos otro mes más, ya ha pasado otro mes más rápido. Sí, bueno, no, en realidad un mes no. Ha sido casi un mes, lo dejamos en un mes. Y hoy, pues, espérate que esto se me ha ido. Hoy vamos a hablaros de un señor húngaro, un español, y normalmente siempre son americanos, o rusos, o de por ahí, pero este es húngaro. Siempre vamos para arriba, ¿eh? Pero hay que decir que fue crucial para la informática de hoy en día. Y vamos a hablar, como no, los que estéis atentos a Twitter lo habréis visto, que ahí que vamos a hablar de Von Neumann, o... Aquí siempre lo hemos llamado erróneamente Von Neumann, pero como se nos va a escapar alguna vez, pues da igual. Dependiendo del grado de anglicismo que quieras, ¿no? Alemán. Von Neumann. Neumann, pues eso. Que hizo un montón de cosas interesantes y vamos a resumirlas un poco porque además... A pesar de que murió relativamente joven. Bueno, ya, y también hace como unos pocos más de 100 años que nació. Sí, pero quiero decir que tocó muchos campos diferentes y hablaremos un poquito de cada uno de ellos, sobre todo centrándonos en lo que nos interesaría, que es la cosa es que la informática. Porque Von Neumann era un culo inquieto, y a pesar de que nace en 1903 en Budapest, con su nombre húngaro. ¿Te atreves? Espera. Neumann Janos Lajos. Ahí lo dejamos. Y la cosa es que esta familia, bueno, parecía que tenía dinero, porque solo hemos encontrado información de su padre, que era banquero y era doctorando en derecho de su madre. No hemos encontrado más de cosas. Sabemos que era de familia adinerada. Entonces la madre no debía trabajar, debía tener al servicio y entonces el niño, pues, podía estar estudiando, ¿no? O sea, al final... El niño vivía bien, ¿no? Tan bien que su casa tenía 18 habitaciones. Nada. Se ve que la familia de la madre era adinerada. Pero bueno, eso no, una cosa no quita la otra. Lo que tenía... Le va a poner John, ¿no? Porque Janos Lajos, un poco raro. John. Es que era un niño prodigio. Ya a los 6 años podía hacer divisiones de 8 dígitos. De números de 8 dígitos y hablar griego antiguo. Yo a los 6 años, pues debía estar tirando piedras, por lo menos. Bueno, pero a lo mejor en Hungría los niños eran de otra manera, ¿eh? Bueno, en Hungría era o estudias o electrocución, una de las dos. Debían querer estudiar. Pues Von Neumann, que por esa época, o sea, hablemos de que Hungría en 1900, o sea, aquello de la escolarización no era muy estándar. Y no era obligatorio ir al colegio hasta más o menos los 10 años. O sea, tenía vía libre hasta los 10 años. Vivían una infancia tierna, de verdad, ¿no? Bueno, normalmente solía tener profesores privados que iban a su casa a darles clases. O sea, que los que podían permitírselo no se escapaban de tener que estudiar. Bueno, no estudiaban formación reglamentaria, pero por aquella época... lo primordial era tener conocimientos de otros idiomas para poder desenvolverse en el mundo, ¿no? Entonces sí que le hicieron estudiar, pues, inglés, francés, alemán e italiano. Ahí tenía poco este hombre. Y no solo eso, que encima lo ponen a estudiar cálculos diferenciales, cosa que ahora haces en la universidad. O sea, no me queda muy claro que fuera, por ejemplo, el padre le dijera, venga, a estudiar cálculos diferenciales. Yo creo que, llevado por su curiosidad, pues llegó a los cálculos de integrales y le parecieron tan fascinantes. Y con 8 años. Y con 8 añitos, imagínate. Pero bueno, pues a los 7 años, más o menos, 1911, entra en el colegio que se llamaba Fasori Evangelicus Gymnasium. Sí, al parecer lo que aquí conocemos como gimnasio, allí son colegios escolares. Bueno, es igual, tenían ahí un centro educativo y además... Era élite y encima llevado por una iglesia, la iglesia luterana, pero
en lugar del espectro cristiano, como era la parte de España y todo eso, pues en Hungría eran más bien judíos, entonces se crió en ese ambiente. Pero bueno, aún así, John, pues, no le parecía suficiente y él decía, me decía, dame más. Claro, era un niño superdotado y se aburría con lo que tenía. Así que entonces, necesitaba, quería más siempre. Entonces, a los 15 años, ya debía estar, o sea, a lo mejor otros chicos de su edad ya están pensando en salir de fiesta o irse por ahí. Y él pensaba en cálculo matemático, tanto que hace traerse a otro analista conocido, que era Gábor Szeko. No sé si lo digo bien o no. Pero este tutor, pues al final dijo, este niño es un portento. Y se lo quedó. Bueno, claro, de hecho, el padre quería que estudiara lo normal, su curso habitual de edad, pero él quería ir más adelante. Y como él podía pedir profesores, él a sus padres les pedía, tengo hambre, trae profesores. Trae a los buenos. Y trajo, pues esto, a Gábor Szeko este. Pero bueno, eso es durante su infancia. Una infancia dura, ¿eh? Y hasta que llega a la universidad. Aquí, bueno, como en la época, cualquier profesor no estaba muy bien pagado y los de matemática, menos. Es lo que tenía. Es que lo mejor pagado son las profesoras de catalán. Seguramente. O de húngaro, en este caso. O de húngaro. Y entonces, claro, su padre no le veía mucho futuro. Dice, mi hijo aquí, de profesor, va a ganar nada y menos y nos va a llevar a la ruina a toda la familia. Dijo, ¿por qué no te metes a banquero, que ahí siempre hay dinero? Y encima yo te enchufo. Hombre. Porque el padre además era de la nobleza, era alguien importante en su momento y podía meter al hijo donde quisiera. Pero bueno, se ve que John no estaba muy de acuerdo y dijo, bueno, pues venga, otra cosa. Dijo, pero matemáticas no. Me voy a meter ingeniería química. Pues porque sí. Bueno, por aquella época tampoco no había mucha diferenciación o muchas carreras posibles. En torno a la tecnología, o sea, bueno, la matemática, quizá, física, química. Quizá todo lo que fuera ciencia sería muy parecido. Pero bueno, elige eso. Y llega 1919, que era coincidiendo con el fin de la Primera Guerra Mundial, era una época convulsa, no me salía la palabra, convulsa. Y a fuerza la familia de von Neumann a salir de Hungría. Porque el gobierno comunista de Béla Kun, lo digo bien, se impone, entonces tiene que salir. Y entonces salen del país y John intenta ahí buscarse un poquito la vida, ¿vale? Y se matricula en el curso de química de la Universidad de Berlín. Se mueven a Alemania y, pues, como era un crack, pues aprueba sin problemas. Dicen que incluso, está en punto ahí, creo que lo apuntaste tú, que le llega a recibir algunas clases de Albert Einstein en persona. No sé si debe ser verdad o no, pero está ahí. Eso dicen las fuentes. Eso dicen. Como no le bastaba, encima también se matricula en otro doctorado de matemáticas de Pazmány Péter, no sé cómo se pronuncia. Y para su tesis, para los que sean matemáticos, no vean si sean matemáticos, elige la teoría de conjuntos de Cantor. Que el que lo quiera buscar, sí, porque la Wikipedia porque es compleja. ¿Vale? Es una axiomatización, por lo visto. Y sí, es divertido. Que lo busquen. Sí, que porque lo si no, podríamos estar otra hora más. Claro. Y en fin, pues nada, haciendo esas dos carreritas, en 1926 es cuando el señor John acaba los estudios de ingeniería química y además está ya los exámenes finales de su doctorado de matemáticas, porque para él era así, como el que apunta claro, cuatro sumas en un papel, pues hacía... Claro, para él las matemáticas eran... Tú imagínate, acabo de cagar, 7, ¿sabes? Y ya está. No había más. Claro, es que las matemáticas para él eran como un juego. Él no lo veía como algo difícil. Era ni siquiera era un reto para él. Era tan bueno que la Fundación Rockefeller, del Rockefeller el filántropo... Filántropo millonario. Millonario, bueno, basta decir. Le da una becaría completa para poder seguir estudiando, ¿no? Una super beca, de hecho. Super beca.
tan super beca que se puede ir a Estados Unidos, es cuando emigra, y ahí sí que se, de verdad, se cambia el nombre de Jonas Janos Lajos. Claro, es que tú imagínate a un americano diciendo eso. Dijo, no puede ser, no puede ser. Entonces, llámame John. Llámame John. Y von Neumann, Hanol, bueno, pues von Neumann, ya está. Te llamaremos por el nombre. Exacto. John, llámame John. Y entonces se va a la Universidad de Princeton, donde pues va por un semestre, y justo allí es cuando conoce a la que sería su novia en aquel momento, Mariette Coevesi. Es su novia, pero a nada. Hombre, se casaron y todo. Exacto, su novia le duró menos de un año, porque se casan. No sabemos si de penalti o no, pero hizo cálculos, se salió la cuenta. Hizo cálculos, dijo, va, pum, pum, y encima tienen una niña, Marina, que llega a ser economista. Pero esto ya es otra historia. Otro día la contamos. Otro día la contamos. Pero bueno, llegamos al 29, pasa toda esa crisis en Estados Unidos, y además se incluye en que en 1933 los nazis llegan al poder, y ahí ya empieza a haber una serie de movimientos que debían forzar el posicionamiento de Neumann. Principalmente empezaron a echar a los profesores que fueran judíos. Ya no podían ejercer como profesores en las universidades, y claro, él iba haciendo viajes iba viviendo entre Alemania y Estados Unidos, entonces parte de su trabajo en Alemania no podía realizarlo. Bueno, se reposiciona, evidentemente acaba en el lado americano, que era donde debía estar la pasta. Pues de hecho eso influencia mucho en su carácter un poco más adelante, ¿no? El hecho de que lo echaran de Alemania, de que lo persiguiesen los nazis y que en América lo acojan. Bueno, yo creo que en lugar de... Lo que pasaba es que von Neumann no era tan estricto ni de la manera húngara ni de la manera alemana, sino que le gustaba un poquito más la libertad y la fiesta americana. Tanto que montaba muchas fiestas en su casa. Y era un punto de reunión para todos los universitarios y profesores de Princeton. O sea, ¿qué pasa? Imagínate las fiestas de un superdotado de matemáticas. Debía calcular muy bien los panchitos, los ganchitos y las cervezas. Claro. Digo yo, ¿no? Pongamos a 6, 6, da a medio ganchito por cabeza. Y eso al parecer a su mujer no le gustaba. Hombre, digo yo que no debían ir solo hombres a las fiestas. Me tienes cansada de tanto calcular. Exacto. Yo creo que era de esto de tu fecha de nacimiento, y empezaba a hacer así. Naciste un domingo. Y aquí, ¡oh, un domingo! Y la gente aplaudiendo. Claro, la mujer le dijo, ¿sabes contar? Pues conmigo no cuentes. Y se separaron. Y se separaron. Además, solo 2 años más tarde de casarse, en 1937. Pero bueno, no todo iban a ser malas noticias para von Neumann. Y ese mismo año, a pesar de haberse divorciado, consigue la nacionalidad. No sabemos si una cosa está ligada con la otra, que se casara para la nacionalidad o no. Y habría que ver qué es lo que más alegría le dio. Exacto, ¿cuál de las dos? Pero bueno, se reenfoca otra vez en las matemáticas y se centra en un tema bastante curioso. Bastante curioso y muy acorde a la época. Porque era en materia de explosivos. Claro, lo que da dinero, la milicia da dinero. Armamentística, o sea, milicia armamentística, y se convierte en uno de los principales consultores de la Marina de Estados Unidos. Claro, al final, para hacer todos esos cálculos de explosiones, pues ya está, le tocaba a él. Eso lo tenían ahí en la recámara y lo usaban. Al año siguiente, continúa con sus viajes a Europa, y sí que llega a coincidir con Niels Bohr, que este también es otro conocido, que si lo queréis ver su historia, ya lo buscáis, porque también tiene su miga. Y ¿qué ha pasado? Hay un interruptor. Pero aquí. Es que todavía no ha llegado, espérate, que le da tiempo de casarse con otra amiga suya, Clara Kahn. Ya está. Y precisamente en este interruptor voy a hablar ligeramente de la segunda mujer de von Neumann, de Clara Dan, también nacida en Budapest, nacida en 1911, era más joven que él,
Era de familia bastante acomodada, igual que von Neumann. De hecho, su padre fue oficial del ejército austrohúngaro en la Primera Guerra Mundial. Y la familia de von Neumann y la familia de Clara Dan también tuvieron que huir de Hungría por el gobierno de Bela Kun. Con 14 años se convierte en campeona nacional de patinaje artístico, algo que no tendría, posteriormente no continuaría en su carrera, ¿no? No estaría en el mundo deportivo. Luego la mandan a un internado a Inglaterra a estudiar y solo con conocimientos básicos, porque ella solo había estudiado en el instituto, Clara acepta un reto que le propone von Neumann, que era ser capaz de aprender a programar. Entonces, estamos trabajando en una máquina que contaremos a continuación, que era la ENIAC, y von Neumann le propuso este reto de, con tu nivel, vas a aprender a programar. Con tu nivel, ¿eh? Con tu nivel de matemáticas, porque claro, él hacía así. Tú que eres corki, vas a aprender Ser inferior de las cavernas, vas a aprender a programar. Ella lo definió como rompecabezas divertido. Se la considera, a Clara Dan, una de las primeras programadoras y programadores en realidad, o sea, del mundo. Y escribió un código para una máquina en concreto, la Maniac 1, que fue desarrollada por von Neumann y por Julian Bigelow en el Laboratorio Nacional de Los Álamos. También trabaja en el diseño de los nuevos controles de la ENIAC, siendo además una de sus principales programadoras. Además, hicieron el primer programa de predicción de tiempo meteorológico Ya con simuladores de la con época. simuladores de. Además, reunieron a un equipo de meteorólogos y de físicos y no pensaban que aquello fuera a funcionar. De hecho, los cálculos de un pronóstico tardaban como 24 horas en Ya se había completarse. pasado, ya se había pasado. ¿Va a llover? Bueno, eso fue ayer. Exacto. Exacto. Se necesitaban 100.000 tarjetas perforadas. Y con este proyecto, con este programa, empiezan los modelos de predicción de meteorología numérica. También, como había aprendido a programar con un buen profesor, empieza a enseñar a programar a científicos de aquella época. Escribe además también un prefacio llamado El ordenador y el cerebro. Y hasta aquí el interruptor. Pero no has contado que muere. Muere en el 63, es que no quería decirlo porque me da penica. Muere en el 63 en extrañas circunstancias y se considera que se suicidó. Es decir, hubo un error de cálculo. Un error de Ahí, un error cálculo. de Siento la cálculo. broma, ha sido muy Es macabra. que siendo la época ya no me fiaría de ningún dato que hay por ahí. No sabes qué Es pasó. complicado, es complicado. Y hasta aquí el interruptor. Espera, 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 ponlo. espera, 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 yo voy. Hola. Aprovecho este fallo técnico de clic para decir, tía, acuérdate del reto de la musiquita para el interruptor, ¿eh? Porque si no, Porque si no, esto habrá qué. esta. Es un clásico. Los aullidos. Hacía tiempo que no poníamos los aullidos, Deberíamos haber. No, ja, qué fallo. Que sufran un Que poco. sufran un poquito. Vamos a callarnos todos. Vamos a dejarlo de fondo. Seguimos. Vamos a seguir. Uy, ¿cuánto tiempo? Seguimos y después de este breve interruptor, este impasse, ya nos plantamos en 1939 en la Segunda Guerra Mundial. Ya había acabado la primera, todo el impasse, se vuelve a recuperar, pero volvemos a caer, como tantas y tantas veces que hemos hablado en otros podcasts, de estas partes de la historia. Y nos centramos en una carta de Se Albert Einstein, dice, se cuenta, se se dice rumorea. al presidente de los Estados Unidos, que por aquella época era Roosevelt, de que los alemanes podían haber utilizado o había marcas o vestigios de ello de una fisión nuclear para la producción de bombas. Esta carta no lo has dicho, la escribió Albert Sí, lo he Einstein. dicho al principio, Pues pero no lo he no pasa oído. nada, no pasa Pero nada. porque es un rumor. Es un Siempre rumor. tiene que quedar Un a señor, medias. la escribió un Claro. señor con los pelos raros blancos.
Exacto. Ya está. Que se hacía fotos sacando la lengua. Bueno, pero esto, cuando ya estaba un poco más senil, ¿eh? Esto lo que hace es, de manera secreta, iniciar lo que se llama el proyecto Manhattan, ¿vale? Los que habéis estudiado historia o ya sabéis algo, pues era lo que posteriormente fue el proyecto de la bomba atómica. Cosa que tiene que ver con los nazis. Sí, al final sí. Pero claro, yo me pregunto a veces esto de los nazis. ¿Y eso qué tiene que ver con la Saturn? ¿Y eso qué tiene que ver con la Saturn? ¿Dónde está? Pues me parece que no tiene nada que ver con la Saturn. ¿Dónde, ¿dónde está? No tiene nada que ver. ¿Nada que ver? Nada que ver. Nada que ver con la Saturn. No lo sé, yo me he quedado con la intriga. ¿Qué le habrá pasado a Saturnino? O sea, lo invocamos, ¿sabes? Vamos a invocarlo otra vez. Espera. ¿Y eso qué tiene que ver con la Saturn? ¿Y eso qué tiene que ver con la Saturn? Si lo pones otra vez más, aparece o Verónica o Candyman o... Como Bloody Mary. O Bloody Mary. No. Es que creo que se habrá ido a otro lado. Yo creo que el último podcast le dejó, el programa le dejó tocado. Y a veces ha cogido... Hay rumores de que ha empezado su propio canal de YouTube, ¿no? Y yo creo que ha cogido... Es como la otra vez vino Juanse y dejó la máquina del tiempo, a ver si la ha cogido y se ha ido. Bueno, qué extraño. Ya veremos qué pasa. Bueno, a ver si ya nos lo contará. A ver, si lo encontráis en alguna época, si sabéis en qué época puede estar, escribidnos en el Twitter dónde creéis que puede estar, en qué año puede estar. Y en qué lugar, porque igual está en la presentación de una consola en determinado país... O no. O no. O no. Bueno, recordar que Twitter es @retroactivos. Porque a ver si van a empezar a buscarnos y no nos van a encontrar. ¿Para qué busquen? ¿Qué busquen? Bueno, ya lo saben. En fin, volvamos. Como no tiene nada que hemos visto que no tiene nada que ver el proyecto Manhattan con la Saturn, pues vamos a seguir, vamos a explicar un poco qué era el proyecto Manhattan. Es lo que decíamos, es el proyecto que con el nombre en clave que surge para intentar atajar la carrera atómica que llevaban los nazis, los americanos. Y en 1941 es cuando Roosevelt autoriza este proyecto, con además ayuda de otros aliados, que eran el Reino Unido y Canadá. Además, otra cosa es que esa colaboración permitía poder llevar diferentes partes del proyecto en diferentes equipos para que nadie supiera en qué estaba trabajando realmente para no levantarlo libre. De hecho, trabajaban en el proyecto 130.000 personas que desconocían exactamente cuál era el fin de su labor. Como estaba tan dividido el proyecto... Tú vas a proyecto, que hacer un detonador. ¿Para qué? Tú tienes que hacer un detonador. Yo reúno pólvora, no hago nada más. No sé para qué. No sé para qué y ya está. Pero eso sí, no era barato. O sea, se destinan 2.000 millones de dólares de la época a este proyecto. Y este proyecto, encabezado por una de sus cabezas pensantes, era von Neumann, consiguen hacer la primera bomba atómica en tan solo 2 años, 3 meses y 16 días, porque están puesto aquí hasta el día, ¿eh? Y Truman, que era el siguiente sucesor, siguiente presidente de Estados Unidos, el 6 de agosto de 1945, pues dice, pues la vamos a probar, pero bien. Y la de Tona, bajo el nombre de Little Boy, en Hiroshima, ¿vale? Y 3 días más tarde, el 9 de agosto, el Fat Man sobre la casa de que era la bomba. Que quiera saber historia, que busque también todo este embrollo. Pero bueno, toda esta carrera por la fisión nuclear tampoco desvía mucho a von Neumann de su pasión por las matemáticas. Y seguía investigando nuevas maneras y nuevas formas de optimizar todos esos procesos. Y en 1945 inventa, porque en este caso sí que inventa, el algoritmo de mezcla o ordenación por Mertz-Short, ¿vale? Que lo que consiste, bueno, los que habéis estudiado informática, esto es lo primero que... Pueden pasar al siguiente capítulo. Pueden pasar, o sea, os pasáis aquí un minutito así para adelante y ya está. Y consiste en ir mezclando por mitades para ahorrar tiempo y luego se junta todo eso y se vuelve a mezclar, ¿vale? Una manera fácil que ahorraba muchos cálculos a las ya de por sí limitadas máquinas de la época.
Y además, esa teoría también es, la usa Alan Turing para otros estudios suyos. Y además también contribuye a otro método de ordenación del Monte Carlo, basado en la probabilidad de cartas y de heurística de azar. Al final permite solucionar cosas con números aleatorios. Pero no fueron aleatorios, eran pseudo aleatorios. Bueno, para la época no eran aleatorios de verdad, nunca lo son. No, de hecho, dio una explicación y al final ha quedado claro que no es el método más óptimo. Pero va mucho más rápido que lo que eran los números reales generados aleatoriamente por una máquina. O sea que al final fue bien ese momento, pero ahora mismo ese algoritmo está mal. Hombre, bueno, porque la época, no son todos los números. La aproximación era buena. Claro. Ya está, que era lo que les bastaba. Y aparte de eso, este hombre estaba empeñado en tocar todos los campos, ya había tocado matemática, química, física, lo que hiciera falta, y además se mete en una nueva rama que en la época surgía de los 40, que era la computación. Y entonces se pone a, y por eso lo hemos elegido, a diseñar una estructura o un patrón de cómo debería funcionar un computador de forma óptima, ¿no? Por el resto de esas teorías que tenía de caminos, de camino más óptimo, etcétera, etcétera, y monta la arquitectura von Neumann, que es la que hoy en día se emplea en casi todos los ordenadores. En casi todos. Me va a decir, no, ¿por qué? No, yo no digo nada. En casi luego todos. Luego me lo dices. Pero Tony hoy está para sí. Evitar que digamos mentiras. Claro, estoy para vigilaros. Claro. Pero si te digo todos en von Neumann, ¿qué me dirás? Que no. Que hay algunos que no. Hay algunos que no. En fin, bueno, en la mayoría. Y entonces, basándose en ese concepto, también por otro trabajo de otros que eran Eckert y Mauchly, con ese borrador o ese precepto, construyen el primer ordenador, uno de los primeros ordenadores, que era el ENIAC. Normaniac, el ENIAC, con arquitectura, hasta ahora iban por libre, y a partir de entonces esa arquitectura cobra un montón de peso. Y la siguiente, ya que hicieron con esa arquitectura, ya no la hicieron ellos, sino que la hizo IBM, era un IBM 701, y lo único que recomienda Neumann era que incluyesen un tambor magnético para todo este almacenamiento de datos, etcétera, etcétera. Y no estamos hablando de un instrumento de percusión, no. Sino de un enorme rollo de cinta magnética. Que si habéis visto alguna película antigua, las cintas esas que pasaban en los 70, pues esto. ¿Quieres que hagamos un inciso en lo que es la arquitectura von Neumann? ¿Tú quieres? ¿O la saltamos? Me da igual, yo si no voy a pasar a lo siguiente. Pero la gente debe estar dormida porque no ponen nada en el chat. Ponlo. A lo mejor ya se han dormido, nosotros estamos hablando aquí. Hablando para nada, ¿no? Con voz de radio para que la gente se pueda dormir. Es muy sexy. ¿Quieres que la comentemos un poco por encima? Explícanos qué es la arquitectura. No, yo no la explico, yo cuento lo que me has contado. Vale. No, la arquitectura von Neumann, como has dicho, es la que en la que se basan muchos ordenadores. Lo que habían pensado, lo que realmente llegaron a hacer, se habían pensado que tenía que tener una unidad de proceso, que viene a ser una unidad aritmético-lógica, que es la que hace los cálculos, básicamente, y un registro de procesador, que lo que hace es guarda toda esa información para tenerla como un registro. Lo que ahora es lo que conocemos todos como el registro de Windows, pues algo parecido. Luego tendría que tener una unidad de control con el registro de las instrucciones. Las instrucciones son las líneas de la lógica del programa, es decir, los programas, básicamente. Y un contador de también lo mismo que el registro, pero para las instrucciones. Tendría que tener una memoria para almacenar datos. Es lo que un poco parecido a la RAM, ¿no? Digamos, de hoy en día, que almacenaría la información temporalmente para ejecutarla. Luego tendría un almacenamiento masivo, que a todos os sonará, pues, de los discos duros y todas las cintas magnéticas, todo lo que se usa. Y para acabar, todo esto se tiene que conectar con mecanismos de entrada y salida, que son, pues, los teclados, las pantallas, las Oculus, lo que en la época lo que habría. La arquitectura de von Neumann. Las tarjetas perforadas, en este caso. En aquel caso, claro, sí. La arquitectura de von Neumann tenía la peculiaridad de que, y tiene todavía, de que la misma memoria se almacena los datos, que digamos es la información con la que trabajamos,
con las instrucciones, que es la información que trabaja con los datos, la lógica, digamos, del programa. Comparte la memoria. Exacto, comparte la memoria. Entonces, solo podía hacer una cosa a la vez. Y eso hacía que fuera, pues, que el rendimiento no fuera todo lo óptimo que tocaba. Existe otra arquitectura, que es la arquitectura de Harvard. ¿Y que eso es lo que hace... tiene que ver con von Neumann? Los CDs, no. Y la arquitectura que tiene la Harvard, lo que tiene es que separa estas dos... realmente la separa en dos partes y permite hacer proceso en paralelo. ¿Que funciona una u otra? Sí, las dos funcionan. De hecho, hoy en día lo que hemos estado mirando antes es que la arquitectura Harvard se ha modificado usando arquitectura Neumann para algunas cosas. Y de ahí salen los procesadores x86, bueno, los ARM, etcétera. Lo que hemos encontrado es que de las arquitecturas Harvard, sobre todo, son mecanismos pequeños, PICs, sí, pequeñas ROMs, que al final lo que prima es el acceso a los datos, porque es lo primordial, y al final pues gana más peso y tampoco necesita tanta complejidad. Bueno, si a alguien se le ocurre una arquitectura mejor, la puede proponer, y lo mismo es el nuevo von Neumann de esta generación. Igual, no, pero son húngaros. Si sois húngaros... Si sois húngaros, entonces claro. Sí. Y habláis italiano, alemán, ¿qué va a ser? Francés, inglés. Francés, inglés, vale. Español no, ¿eh? Vale, pues si quieres puedes continuar con, bueno, después con los autómatas. Bueno, después de explicar von Neumann, pues esto. A pesar de diseñar toda una arquitectura, él piensa un poquito más allá. Igual que... Alan Turing pensaba que las máquinas podían pensar o hacer cálculos por ellas mismas, von Neumann sostenía la teoría de que una máquina podía producir, o sea, otra máquina más. Podía reproducirse. Podía sola, ¿no? Él quería la autorreproducción de esas máquinas. Y eso es lo que intentaba con esos patrones matemáticos. Al final, el concepto de autorreproducción era muy similar a cómo funciona la naturaleza. O sea, al final era un programa... que lo generaba y el constructor, ¿no? Que al final toda esa idea que tenía en la cabeza de cómo debería funcionar, años más tarde, cuando llega el descubrimiento, bueno, no es descubrimiento, es planteamiento de cómo funcionaba realmente el ADN, o sea, funcionaba tal y como von Neumann pensaba que debería funcionar. Además, lo curioso de esta funcionalidad que él pensaba de los autómatas es cómo funcionan en programación la instancia, ¿no? Y cualquier automatismo. O sea, tú tienes un objeto y tú lo que haces es copiarlo, una instancia, y la herencia hacia abajo, hijos... Y funciona igual. Claro, exactamente, funciona igual. O sea, realmente, a lo mejor también es un poco que bueno, lo pasamos en lo que conocemos, ¿no? Toda esa clonación, pues también podía servir para el mal. Y de hecho... sirvió para el mal porque von Neumann diseña un programa que es el primero en funcionar o comportarse como un virus informático, porque se iba replicando allá donde fuere y copando todo el ordenador. Eso, si queréis ver más un poquito de cómo funcionan los virus, os vais al podcast 16. O sea, solo hace como 60 programas atrás. Una cosa así. Volvéis a un par de años atrás en el tiempo, sí, nos veis más jóvenes. O no. En realidad es un programa retro de retroactivos. Sí. Es como podríamos hacer un remember. Sí. Pero yo creo que no lo hizo a malas, ¿eh? No creo que pensara en hacer que fuera un programa malo. Yo creo que tenía idea de que eso funcionara solo, pero al final, como cualquier cosa, se puede usar para el mal. Pues. Todo, claro. Ya está. ¿Pero qué me tenéis metido aquí en el EDBA que me va súper lento? Y era que tenía el programa este de replicar. Es mi programa que se está reproduciendo. Exacto. Solo. Pero bueno, la parte de esta arquitectura von Neumann, ya lo has explicado un poquitín, ¿vale? Alias. Y pasamos a la construcción ya en 1950, ya me has pasado la barrera de los 50, ya le quedaba poco, ¿eh? Ya está. Ya estaba. El pobre también ya estaba. Estaba a punto de quedarse muñeco. Le ha quedado poco. Ya se iba a quedar pajarito. Porque uno de sus últimos trabajos es el diseño de la computadora IAS, que esa sí que era la que ya es la de la arquitectura von Neumann. Porque hasta ahora los otros era una interpretación y era un borrador, pero esa sí que sí era la definitiva. Y además colabora en otra de sus idas mentales, que era la cibernética, control y comunicación en el animal y en la máquina. Creía en la comunicación entre los animales y las máquinas. Que no hemos llegado todavía a eso, ¿eh? No, todavía no. Pero estamos en la época que todavía no... Y eso era el 50. Y él lo que sí sostenía que al final esto era... todo iba a pasar por la computación. Tenía obsesión.
Y sí que él visualizaba maneras de interactuar mejor con la máquina. Entonces, él sí que propuso el sistema de monitores para visualizar datos, diagramas de flujo. En fin, todo esto que ahora damos por sentado, pues las bases fueron de von Neumann. Pero bueno, como hablábamos, pues al final cualquier cosa puede ser usada para el mal. Ya lo vimos con los desarrollos de... Para el mal y para peor. Y para peor. En este caso, para peor. En el caso, para peor. Porque en 1954 se une a la Comisión Energética Atómica, que era el nombre bonito para decir que estaba en el sector de metilización y de proyectos armamentísticos nucleares. Pero era la Comisión Energética Atómica. El proyecto MAT, ¿no? El proyecto MAT. El Mutual Assured Destruction. Que en español vendría a ser el proyecto de las bombas atómicas. No, en español sería, si no nos follamos todos a la cabra es al río. Pues esto es así. Algo así. Esto es así. Pues el proyecto loco, ¿no? De MAT. Esto era así. Claro, es que al final era o morimos todos, o nos salvamos todos, o morimos todos. O sea, no había tintas grises por en medio. Y la idea era detonar misiles intercontinentales y bombas de hidrógeno para los rusos. Básicamente a los rusos. Pero eso era porque ya lo habían oído. Habían oído que los rusos estaban haciendo algo parecido y dijo, nosotros no claro, vamos a hacer ya menos. Ya sabían que eran los alemanes, estaban muy cerca de Rusia, los rusos también, todo esto. Todavía no había llegado la Guerra Fría, pero llegaría. Pero esto es un poquito el detonante de... Estaba allí, ¿eh? Estaba así. Estaba ahí... Y tenemos a von Neumann en el lado de los americanos. Claro, porque al final lo de la contrainteligencia, después de la guerra, eso era más que habitual. Claro, es que dice, o sea, los nazis me han echado. Claro. Están ahí, se están portando mal. A saber que también, bueno, que haya estudiado la historia, sabe que muchos científicos alemanes les cambian el nombre y se los llevan para trabajar en los mismos proyectos en América y en Rusia, hicieron igual. O sea, algo comentamos, ¿no? En el, algo comentamos en algo en el programa de Soviet Tech. Exacto, entonces ahí. No ¿Y no hemos apuntado la referencia? Hace 3-4 programas. Pero bueno, sí que consiguen compactar aún más toda esta bomba y consiguen hacer una bomba de hidrógeno, bomba H, en un misil balístico, o sea, nada y menos. Y lo que hace es al final mejorar la producción de litio y de tritio, que es lo que empleamos ahora en algunas baterías, pero ese era para hacer el detonante de esas bombas. Bueno, de hecho, había un modelo de teléfonos que no diremos para no promocionar, que explotaban, a ver si iban a ser de... A lo mejor estaban hechos por von Neumann, por litio desde más allá. Vete a saber. No lo sé, pero bueno, es así. A pesar de participar en todos esos programas, él se declara un violento anticomunista. Pero eso sí, mucho más militarista de lo esperado. O sea, ni para ti ni para mí. Está bien, porque soy malo, pero como soy militarista, es bueno. Es bueno. Es bueno. Solo quiero matar, pero porque sí. Está y bien. Mira, ahí nos dicen que mate es destrucción mutua asegurada. Bueno, da igual. La versión española de. A tomar por culo. Esto no lo puedo decir, no delante. Pues igual. No. Luego lo cortamos. Luego lo cortamos. A mí me encanta la cita que dio. Dila con voz de von Neumann. Como si fuera que lo diga Enrique, me hace ilusión que lo diga Enrique. Enrique, dilo como si fueras húngaro. No hace falta. Espera, húngaro, pasado por Alemania, sí. Llegado a América. Si dices por qué no bombardear mañana a los soviéticos, yo te diré por qué no hoy. Pregunta, ¿eh? Sí. Y si me dices hoy a las 5, yo te diré. ¿Por qué no hoy a la 1? ¡Qué bien! Muy bien. ¡Qué maravilla! Se me ha ocurrido otra cosa, pero ya para el próximo podcast. Bueno, ha quedado claro que era un tío majísimo, ¿eh? Majísimo. Pero antiviolento. Antiviolento. No, violento anticomunista. Es porque lo habéis leído mal. Es violento anticomunista y mucho más militarista de lo esperado. Pero violento anticomunista. Y decía los americanos, bueno, es violento, pero es contra los comunistas. Es un amor realmente. Si el negativo del negativo es positivo. Y dicen, aquellos dijeron tabla rasa, y ya está. No hemos visto nada, y ya está. -2, -2, 0, ¿no? En fin, pero bueno, no solo esos sistemas de... O sea, no solo de bombas H vive el hombre, en este caso... computación, por más favor. De computación. También concibe otro de los preceptos y de las bases de la computación estocástica,
que esto ya... Es cástica. Esta probabilística y todo esto ya sí, es, no, es, todo... Es denso, es lo que quieres buscar. Es compleja. Está basada en aleatoriedades y en rangos, en límites. Es compleja. Ahí se queda. Sí, sí, no, que investiguen que vale, está por ahí. Esto es en 1953, justo 4 años antes de que dice, pues aquí me he quedado. De que pichara el palomo. Sí, fallece, no, perdón. No les picha, no les picha. O sea, en el. Sí, en que, el 50, sí que les picha. En el 55. Vale, antes de empieza a pichar. Vale, así, ¿vale? Ya está. Vale, hay una anécdota muy interesante con su forma de ser en su leche de muerte que creo que vale la pena comentarla. Pero espera, que lo diga Enrique con voz de húngaro pasa por arriba. Vale, te introducimos y tú haces de bono, ¿vale? Vale. Vale, en el 55 se le diagnostica un cáncer pancreático y claro, imagínate que yo soy el cura porque tú eras anticristiano y agnóstico. O sea, de pasar de judío pasas a agnóstico y anticristiano. Pero de repente te viene la iluminación en el 55 y te conviertes al cristianismo. Y entonces, yo soy tu cura, ¿tú qué me dirías? ¿A poco que haya una posibilidad de castigo eterno para los no creyentes? Es más lógico ser creyente al final. A mí me suena muy a Conde de Drácula. Un poco, pero era húngaro, o sea, de por ahí, claro. Pero bueno, su madre le dice esas siguientes palabras, dile las palabras de la madre. Le dijo, posiblemente tenga que haber un dios. Muchas cosas son fáciles de explicar cuando ya están ahí. Y ahí se queda. Muy bien. Pero... hay como una filosofía es en que, esa frase, ¿sí? Se vuelve loco y dice, venga, por si acaso, para lo que me digan el convento, me cago dentro y me convierto al cristianismo, por claro, si claro. fuera a ser. Esto no es el único caso de conversión al cristianismo en el lecho de muerte. Si no recuerdo mal, Darwin lo hizo. Por si acaso. Ese es un Darwin por si acaso. Últimamente está fuerte. Está a tope en Mallorca. Pero bueno, aún así, pues... convertirse al cristianismo no le salva y fallece el 8 de febrero del 57, pues víctima de un cáncer prostático. Además, por lo que dice el cura, dice que aunque se convirtió, no lo llegó a calmar del todo porque estaba aterrado por la idea de morir. Hombre, después de haber participado en esos programas, tanto cerca de radiación, no creo que fuera demasiado bueno. Es posible que algo le hiciera, ¿eh? Y tampoco conciencia tranquila no debía tener. Tampoco. A pesar de sus logros en el mundo de la computación... ese lado oscuro que tenía, pues tenía que empañar sus últimos momentos. Bueno, la historia siempre nos ha demostrado que la tecnología siempre está ligada un poco a lo militar y luego ya lo usamos los demás. Bueno, claro, a lo mejor también... O sea, tenemos un tema apuntado, pero no vamos a hablar de todos los teoremas matemáticos que sacó, porque hay un montón. No, pero yo sí que comentaría un poco sus habilidades ocultas. Ocultas que todo el mundo conocía. Bueno, espera, pero antes de abrir habilidades... Enrique, yo sé que tiene ganas de contar cuál es lo malo de la arquitectura von Neumann, porque hemos dicho que había otra, de la Harvard, pero no hemos dicho por qué se crea la Harvard tampoco. Pues que lo cuente Enrique. Enrique, ¿tú te has preparado esto? No, pero lo voy a leer. ¿Cómo que no te lo has preparado? Dios. Lo leo con voz de von Neumann, no hace falta. No hace falta. Bueno, como más o menos hemos dejado ver cuando Tony ha explicado cuál era el problema de la arquitectura, de hecho este problema se lo llega a identificar como el cuello de botella de la arquitectura von Neumann. El canal de transmisión de los datos es compartido entre CPU y memoria, que es lo que hemos dicho, y genera este cuello de botella. Es decir, CPU y memoria, al tener que compartir el propio bus, tienen problemas de espera activa. El procesador está trabajando, se tiene que esperar porque está esperando un dato, pero no llega. Ese es el principal. A grandes rasgos es el problema. Ahora que le hemos buscado defectos a lo que hizo, veo que hemos virtudes a von Neumann. Entonces, ¿qué virtudes tenía este hombre? ¿Esto sí te lo has preparado tú, no? No, pero lo he leído y me ha hecho gracia. Aquí nadie se ha preparado. ¿Cómo se nota que leemos de la Wikipedia? Sí, de verdad. Es que no lo quería decir, pero es que al final estamos leyendo la Wikipedia. Claro. Nadie se prepara nada. Nos piden a Saturnino y Saturnino no está. No sabemos dónde está. Quien sepa dónde esté, que lo diga, ¿eh? Lo escribís ahí al Twitter o lo que sea y a ver dónde estará. Creo que está en 1996 en Japón. En Japón, por ejemplo. Esta es tu apuesta, ¿no? Esa es mi apuesta. Bueno, pues como decíamos, von Neumann tiene poderes, tiene superpoderes.
Uno de ellos es que, como está tan familiarizado con las matemáticas, cuando le explicaban una teoría nueva, él ya la asimilaba. O sea, él no tenía ni que pensar en ello porque él la entendía perfectamente. Dice que es le llaman sentimiento intuitivo en la estructura lógica de cualquier nueva teoría matemática. Es decir, tú le explicas una fórmula y él ya la pilla. Habilidades. Luego tenía memoria fotográfica o eidética, que se conoce. Podía memorizar páginas completas de guía telefónica y luego con los colegas estaban ahí jugando, le decían un número de teléfono y él te decía el nombre y la dirección de la persona que había visto en la guía telefónica. Luego algunos contemporáneos de conocidos con los que se fue cruzando hablan de que posiblemente tenía el cerebro de un humano evolucionado. Dicen que la velocidad de cálculo que tenía era impresionante. Decían que era imposible seguirle, que era como ir en bici persiguiendo un coche de carreras. Y claro, en general, me recuerda un poco a aquel señor que cuando calculaba lloraba, ¿no? Aquel de la tele, que hacía y calculaba un número. ¡Número 8! Y en realidad, bueno, básicamente se dice que es el matemático más influyente de la historia. A pesar de morir joven. A pesar de morir joven, pero oye, superdotado, ¿cómo era? Vive rápido, muere joven, exacto. ¿No? Exacto. Bueno, tenía que haber muerto a los 27, como estas las estrellas que mueren a los 27. Estas son disfruto de 5 años más, no está mal. Y aparte de las muchísimas teorías y fórmulas y teorías que ha sacado, que eso hay que investigarlo, a quien le interese. Y ya está, ¿no? Aquí. Yo creo que para ser un programa de estos tostón, ya está más que suficiente, ¿no? Ya, sí, ya. Nos vamos a calentar más la cabeza con personajes históricos, hasta dentro de 2 meses. Pues Alan Turing tiene números para salir un día, ¿eh? Alan Turing ya tiene números hace tiempo, pero siempre al final de... Bueno, ya lo haremos. No deja de ser curioso que una de las historias más largas la hayamos hecho en mucho menos tiempo que otras más cortas. Pero bueno, hay que sopesar también la densidad de lo que hizo este hombre y evidentemente... No, en realidad hizo muchas cosas y algunas muy buenas, otras no tan buenas. Recordad que se recomienda que las siestas duren hasta 30 minutos. Nosotros hemos hecho 45. Sí, habremos hecho 50 minutos. 50 minutos y está bien. Imaginaos que hacemos 2 horas de siesta. Eso es malo para el cuerpo. Es malo. Pero, en fin, sabéis que nos gusta hablar de todo un poco que tenga que ver con la retroinformática. Podemos hablar de una consola, de una compañía, de un músico. Que el que no la haya visto, que he visto aquí pocas vistas ahí, el podcast anterior. Se habló de un músico, ¿no? Uno. De uno solo. No diremos el nombre, músicas... No se dijo ni una sola mentira. Ninguna, pero las músicas os suenan. Son las músicas del Zelda y del Mario. O sea, si no lo habéis visto, lo estáis viendo ya. En fin, pues hemos hablado de eso. Suscribiros, si queréis. La insultarnos, si queréis. Insultarnos menos, si puede ser. Pero es que lo van a hacer igualmente. Bueno, pues entonces lo dejamos tanto. Proponeros temas nuevos. Todavía no sabemos de qué ir al siguiente. Será sorpresa. Porque este hablamos de hacer Von Neumann, Bull y no me acuerdo de quién más. ¿Y qué dijiste tú, Tom? Hamilton. Otro sí, matemático. Ya veremos. Sí. Este mes tocaba matemáticos. El mes que viene no lo sé, pero esperemos. Bueno, el mes que viene, el último fin de semana, último viernes del mes. Sí. Este mes intentaremos ser puntuales. Sí. Y nada, ya está. Eso, gracias por aguantar ahí, no sé quiénes hay, pero desde Argentina, España, Perú, Lima y de donde sea. Mallorca, Japón, España, Japón, Mallorca. ¿Dónde? Están todos. Al final han venido todos. Nos ven, nos escuchan, nos sienten. Yo creo que sí. Ahora pagamos y luego está la alcaldía. Bueno.
Tío, qué puto tostón acabamos de soltar, ¿no? Ahora me acabo de despertar, ¿eh? Si ves, al menos... Yo creía que no, yo estaba hacia eterno, tío. Yo es que oía cosas de matemática, tío, pero ¿qué están hablando estos tíos? Pues, aquí somos de letras todos. Pero si somos de, ni de eso, no tenemos ni estudio. Somos de la SEGA. Exacto, a mí háblame de, de cosas sencillas. La SEGA, la Nintendo. Has hablado de un tío que ha hecho mil cosas y no está en SEGA. Pues tío, no está en SEGA. No está en SEGA nunca. Lo que me preocupa es que Saturnino ha dicho que estaría y no ha venido. Es que Saturnino iba a salvarle el programa y no ha venido. Porque tenía que encontrarnos una relación entre von Neumann... Y Saturn, eso iba a salvar el programa. Yo a creo ver que, si no ha sido capaz y por eso no ha venido. Yo creo que y, ha sido peor, yo creo que ha dicho esto no tiene salvación y por eso no ha venido. No tendremos que pedirle explicaciones. No, yo creo que ha pasado como otras veces, como con Juanse cuando se fue con la máquina de tiempo a Japón. Que nunca más se supo. Nunca más se supo. A veces aparece fugazmente. No sé, a ver si el señor de Azul lo sabrá algo en el próximo programa, porque yo no sé nada de él. Tendremos que llamarlo, pero por radio. Pero claro, él seguro que sabe dónde está la puta máquina. ¿No? Bueno, señor de Zulo, si nos estás viendo... Un llamamiento. Un llamamiento. Ven un día, te vas por los túneles esos que hay por aquí abajo, llegas hasta aquí y nos dices dónde está. Al menos... Mientras tanto, no sé. Al menos... Nos esperaremos. Quizá el señor de Zulo se pueda preparar algo de la Saturn y que nos diga algo también. A ver, bueno, la próxima intentamos que sea una consola o algo. ¿Hablamos de alguna consola rara o algo? ¿Os apetece? Bueno, estaría guay. No sé. Yo propongo la segunda parte de Capcom. Pero hostia, la gente se ha olvidado de eso. Se quedó ahí. Algunos no. ¿Obligaremos a ver a la primera versión de Capcom a la gente? No, de hecho vamos a dejar el primer podcast que le pondremos punto 2 y ya está. Pero será el mismo. Bien. Así tenemos un mes de vacaciones. Me parece bien. No sé, es que en diciembre luego ¿qué hacemos? ¿Hacemos otro de Seneca? No. En fin. Qué pena. Nada. Pues paciencia. Hala. Mira, ya está. Con de gana, ¿eh? Aquí, dale. El botón. Me encanta que salga el 2. Salir.